¡Ya estoy de regreso, perros! Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente compartirlo. Yo hice este libro y lo peor es que no sé leer. Ella era la criada Clarita, la despidieron por comerse la comida del patrón. Aunque no sé leer, te traigo la solución para que dejes de ser chancha y gorda. Este libro que te ayudará con tu dieta. Y como no sé leer, no me sé el título del pinche libro. Mira qué rico, perro, mira qué chavocho esto. ¿Para qué estás celebrando? ¿No quieres tragarte esto? Los conozco, no tienen fuerza de voluntad. Y el primer taco que vean a tragárselo, perro. De eso se trata mi libro, de mostrar deliciosas recetas para que ustedes rompan la dieta y se vayan a mi restaurante que acabo de abrir en la esquina, perro. Mira, gorda, esto estarías tragando, pero como te encanta comer césped, pues sigue comiendo césped, maldita engañada, mientras yo me preparo una rica comida de verdad. Mira qué delicioso esto, pero tú sigue con tu maldita dieta. De nada te sirve tener un cuerpo fitness si tu cara está bien culera. ¡Estás bien feo! De eso se trata mi libro de la puta dieta, mostrarte manjares deliciosos para que tus tripas empiecen a mover en tu panza como gatos chihuelos peleándose por una jirafa, perro. Después de leer mi libro dirás: oh por Dios, qué idiota he sido, no voy a sacrificarme más, quiero ser gorda para toda la vida. Y quiero ir al restaurante de la esquina de la abuela Lola. ¿Quieres pastelito, gorda? Ah, no estás a dieta. ¿Para qué te sigues esforzando con tu dieta si igual no tienes novio? Mira esto, gordita, yo sí puedo comerlo porque no estoy a dieta, perro. Al inicio yo seguí una dieta. La mujer que está al lado mío es mi hermana gemela. Me la tuve que comer porque yo no soporté más el hambre. Pero desde que tengo el libro de la dieta de la abuela Lola, ahora como cualquier cosa. Vente, hijo. No, no me comas, mamá. Que te vengas, te digo. Es momento que le des a tu cuerpo lo que él necesite. Con el nuevo libro de dieta de la abuela Lola, el cuerpo estará muy feliz. Las primeras personas que lo compren en línea recibirán un audio especial de motivación de la abuela Lola. Vamos, perro, tú vales más que esa estúpida que te dejó por tu hermano mayor, que está musculoso y más guapo que tú. No importa que no tengas nalgas, amiga. Lo importante es que tengas intel. Bueno, tampoco tienes eso, pero bueno que seas feliz. Esta que está tragando sopa es la amante de tu marido. Aparte de hacerle bien rico el amor a tu marido, le cocinas a broncho. Hola, soy la abuela Lola y te vengo a dar muchos consejos para que no te vuelva a dejar tu marido por la criada. La Universidad de Harvard hizo un estudio y reveló que el 98% de las amantes conquistan a los hombres con una rica sopita. Las amantes son expertas en hacer sopita. Sopita de calzón, sopita de fideo, sopita de cebollita. Así que deja de ver ese tal Masterchef, porque lo único que hace son recetas que llevan a tu marido a los brazos de su amante. Te presento mi libro, perro. Sopitas para recuperar a mi marido que se fue un viernes por la noche con la criada que ahora es su amante y viven en una gran mansión y yo vivo en una choza toda indecente. Vas a preparar las sopas más sexys para que traigas de regreso a tu marido. Sopita de canguro, sopita de rinoceronte, sopita de lagarto, perro. Sopita de zapato, sopita de sostén, sopita de pompa. Lo que sea con tal de traer de regreso a tu marido. Te enseñaré a hacer una sopa de cianuro para que se lo mandemos a esa perra estúpida que te quitó a tu marido. Cuando tu macho vea estas recetas dirá: por Dios, me quiero quedar con las dos mujeres. Así que de lunes a viernes estarás tú con tu marido y viernes a domingo el amante. Por los ingredientes no te preocupes, me he esforzado que en mi libro puedas comerte cualquier cosa que sea plástico, metal, vidrio y también uranio. Así le borras la memoria a tu marido y se le olvida que tiene un amante más nalgona y más tetuda. Esto está de rechupete, perro. Mi marido se fue con mi abuela, pero después de leer el libro de la abuela Lola, preparé una rica sopa de pamper y mi marido regresó como perro sediento a mis labios. Y muy perra se quedó sin amante, gracias abuela Lola. Es momento de comprar el libro Sopitas para recuperar a mi marido que se fue un viernes por la noche con la criada que ahora es su amante, que viven en una gran mansión y yo en una choza toda indecente. Las primeras 10 personas que llamen les regalaremos una ouija para que hagan contacto con alguna amiga muerta. Estás convaleciente y estás muy anciana, que ya no puedes hacer nada y eres inútil en tu casa. Ya eres parte de nuestro club y pensando en ti te traigo una bonita solución. Me acabo de meter a las oficinas de Pizza Hut y me acabo de robar esta patente. El nuevo plato mulato. Aparte de ser un plato, ponle un forro y también es una almohada. Mira qué suavecito, como pompas de bebé. Pero también podrás partirle el hocico a tus hijos si se portan mal con esto. No te preocupes, no dejará muerto a tus hijos, nada más los dejará inconscientes. Antes de partirle la madre a tus hijos con este plato mulato, ponle un poco de harina para que no se le quede pegado el plato en la cara a tus hijos. Yo sé, perro, que la idea original de este plato es para hacer pizzas, pero soy la abuela Lola y reinvento todo. Pobres estúpidos de Pizza Hut, deben de andarlo buscando. Más tarde iré a Domino's Pizza y a Little Caesar a venderles la patente. También con el plato mulato puedes hacer lindos diseños, por ejemplo, pon esto acá y se convierte en un bonito sombrero de campesina. Mira qué bonito sombrero de estúpida. Y si no te gusta, te lo puedes comer. Ponle un poco de mermelada de medusa y trágatelo.
Mientras enrollo estas manzanas podridas, te digo la verdad que esta receta no la hice con el plato mulato. Las hizo el chef ese Gordon Racing que le grita a las mujeres. La verdad que este plato no sirve para nada, aunque también lo puedes ocupar como antena parabólica y ver todos los canales de Kazajistán. Mira qué bonito delfín es esto. Ya deja de preocuparte que tus hijos te van a mandar al asilo. Mira qué bonito me salen los aviones. Miren todo lo que hice sin necesidad de usar esta verga de flat. Por cierto, la gente de Pizza Hut ya descubrió dónde vivo. Dicen que me van a demandar, pero mi abogado le dijo que acabo de fallecer, que me tiré en un barril en las cataratas del Niágara. Tengo una reunión de negocios con Domino's Pizza. Los perros me van a comprar el plato mulato. El plato mulato, lo que tanto estabas esperando en tu cocina. Las primeras 3.5 personas que llamen recibirán una fotografía de la abuela Lola en traje de baño. Presidente de Pizza Hut, mira lo que tengo en mis manos, el plato mulato, perro, demándame si quieres. Sígueme en Instagram como CiproShow y ahora también en TikTok como Cipro.show.